error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. Y el error tipo 2 es cuando uno hace todo mal y le sale bien. Eso es bastante interesante como metodología, como forma de ser autocrítico, porque aun cuando puede salir bien, puede ser una casualidad. Si quieren, el mejor canto al error tipo 2 fue el kirchnerismo. Miren, el presidente sacó todo el oro de nuestro banco, se lo dio a los ingleses y ahora nos lo van a embargar. O sea, nos robaron el oro así de fácil. Ellos mismos le entregaron el oro a los colonialistas que siempre nos roban y ahora se lo embargan, ¿ven? Ay, es que queríamos hacer todo bien y perdimos todo el oro. O sea, que no vamos a ganar nada, perdimos todo. Así es. Boludo, me río para no llorar. O sea, literal, este duende prometió que iba a dolarizar y ahora dice, tienen que vender sus dólares para pagar todos los impuestos que estoy poniendo. Porque hay que fortalecer el peso. Vamos a bajar la inflación, todo sube. Vamos a bajar el desempleo, sube el desempleo. Hace que cierren todas las pymes, o sea, le está entregando todo a Estados Unidos. Su explicación es que yo hago todo bien, pero me sale todo mal. O sea, ¿te imaginas que te digan, te soy infiel, pero en el fondo te quiero ser fiel? O que te digan, te robé todo el dinero, pero en realidad quiero ser honesto. Boludo, ya es mucho, te están viendo la cara de boludo, de pelo duro. No puede ser, boludo, ya es mucho esto.